lo que inició como institución encargada de velar por el bienestar colectivo y la seguridad en las calles del municipio, se ha convertido en un dolor de cabeza para la población. La Policía Municipal tiene por función encargarse del cuidado de los parques y cementerios, vigilar para que las aceras no sean ocupadas y garantizar la seguridad de las actividades de la alcaldía. Las responsabilidades de la Policía Municipal están establecidas en los artículos 173 y 174 de la Ley 176-07. Sin embargo, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, numerosas denuncias reiteran la arbitrariedad con que estos agentes actúan, al punto que aseguran cometen ilícitos con mercancías incautadas en diferentes puntos de esta localidad. El caso más reciente corresponde al nacional haitiano Luis Oyet. La venta me han quitado la Policía Municipal de UBS. Que no me, yo quiero que me lo devuelva la venta porque tiene 6.500 pesos de venta. No, el de los hieles tiene como 15 días. La de uno me cogieron ayer también de la fuerza ayer. Sin hablar con uno, vienen los padres y yo me quito la venta, así que ¿qué hace? ¿Qué le llevaron en total cantidad de efectivo? 6.500 pesos. Sí. Yo fui más de 6 veces para allá, no me recibe nada. ¿Usted no sabe dónde está la mercancía? Yo sé dónde está, un cuartico que está trancado, pero ella no me quiere devolver. No, que me lo devuelve la venta porque eso yo no, lo necesito. Asegura en el marco de sus declaraciones que los policías municipales lo mantienen en preocupación, pues sin razón y sin ocupar espacio público le incautan su mercancía. Este no es el primer caso que se ha generado. Las mercancías incautadas no son debidamente registradas y a la fecha la población no conoce la realidad que envuelve el manejo de esta entidad que está bajo la autoridad inmediata del alcalde del Cabildo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.